always make you smile. Queen, a little mess up. Always make you smile, always make you smile. Noches a todos, espero y hayan tenido un hermoso, lindo y precioso día, de todas las cosas bonitas que se pueda tener. Hoy es lunes, ya fui a trabajar ahorita en la mañana y ya ahorita ya son aquí como digamos que como las 7 de la noche y apenas tengo tiempo de venirme al Sam's. Lo bueno que está medio vacío y podemos venir a hacer las compras ahorita porque la verdad ya nos hacía falta comida. Ya ven que en la casa la comida vuela, no sé qué le pasa, se desaparece del refrigerador. Ya cuando voy yo ya no hay nada, pero nada. Mis amigas, me bajé la máscara ahorita, se me estaba pegando por estar hablando aquí con ustedes. Les quería platicar algo, que hace rato cuando salí del trabajo, fui al Target un ratito. Y de repente, mis amigas, quiero decirles esto por si acaso un día ustedes me conocen o nos encontramos por ahí en algún lado y hago una cosa rara, que no vayan a tomármelo a mal. No soy una persona rara, no soy una persona que hace cosas así. Es que nada más no sé qué pasó. Miren, les voy a platicar. Me encontré una señora y la señora me saludó y yo pues... es con esto del virus ahorita como que no sabe uno qué hacer. Ya ven que no nos podemos andar saludando, no nos podemos andar abrazando, no podemos hacer nada de eso. Así que la señora me habló y ella me conoce. Irene, ¿cómo estás? Y este el otro. No iba a decir mi nombre, pero pues ya me conocen, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Y fue un momento así como que digamos raro. Déjenme hago para atrás porque viene una persona y no traigo la máscara puesta. Así que... por respeto a ellos, hay que echarse uno mejor en reversa, ¿verdad? Pues bueno, en eso, pues la señora, yo le hice así, como que le iba a dar la mano, y luego la señora, pues como que se detuvo, ¿no? En darme la mano, y ya móvil dio la mano para atrás, y luego le hice así como que me puse nerviosa, y luego le hice así como que le iba a abrazar, pero pues también me acordé, no nos podemos andar abrazando ni andarnos tentando. Así que fue un momento de... fue como un mili... ¿cómo se puede decir? Como un segundo, pues unos cuantos segundos bien raros, donde hacía así y luego hacía así, como que la quería abrazar y no hallaba qué hacer. Y de repente nada más la agarré y le apreté el hombrito así y se lo tallé, ¿sabe? Como así raro. Y luego ya cuando lo hice me quedé yo pensando, ¿qué hice? La tenté y no debo de tentarla y me sentí así como una persona bien rara al hacerlo. Pero ya me ha pasado antes. Me ha pasado antes que con mi cuñado, para las que conocen a mi hermana Abby, pues su esposo es un hombre muy serio, pues. Muy serio y no tenemos así que digamos como una relación así donde nos pongamos a platicar ni nada de eso. Nada más cuando lo miro, lo saludo y así de un abracito así nada más de ladito pues. Y un saludo es todo lo que pasa cada vez que no lo miramos o nos juntamos, ¿no? Pues bueno, eso, ese día me acuerdo que llegaron ahí a la casa con mi mamá y me fui yo a darle, a saludarlo y fue uno de esos momentos que me pasó hoy. Donde andamos así como que sí le doy la mano, no le doy la mano, lo abrazo, no lo abrazo. Y de repente, no me van a creer lo que hice. Que de repente le sobo la panza. Le
cuando ve la panza a mi cuñado. Y en cuanto lo hice, me quedé pensando, ¿qué hice? ¿Qué se me ocurrió hacer ahorita? Y lo noté que él también se como que se puso así medio raro. Pues, ¿a quién le soban la panza, amigos? Híjole, me puse colorada, colorada, y le dije, perdóname. Le dije, la verdad, no sé por qué hice eso. Y ya nada más él soltó la carcajada y se agarró risa, risa, risa. Y mi hermana, pues, también. Ya cuando yo fui, le platiqué, le dije, perdóname, discúlpale, le subí la panza a tu esposo y no sé por qué. Ay, mi hermana estaba que se moría de risa. Estaba risa, risa, y decía, ¿y eso? Le digo, no sé, fue como un momento de lo saludo, lo abrazo, ¿qué hago? Le talló la panza. Y mi esposo ahora juguetea con eso, dice, ¿sabes qué, babe? Pues yo estoy tratando, me quedo aquí pensando, pues, ¿cuál de tu hermana me irá a sobar la panza también? Pero pues no, nadie se anima. Así que, si algún día las conozco, si algún día ustedes me conocen en persona y hago algo raro, no lo estoy haciendo en mala forma. No soy una persona rara, así es que nada más me pongo nerviosa y no sé lo que hago. Las manos nada más se mueven y soban panza y soban hombro, pero no, soy una persona rara. Ya me voy de compras, porque la verdad, pues, tengo que regresar a la casa a hacer cena y a trabajar en todavía en unos videitos que les tengo que hacer y pues a procesar mercancía, ya ven, la vida mía. Amigas y amigos, pues ya regresamos a casita, anduvimos correteando cosas de tienda en tienda. Ya ven que hasta para hacer las compras de la comida siempre compro unas cosas aquí, otras cosas allá, así que es todo un trabajillo también. Miren, y ahorita ya está mi chiclecito ahí haciendo su tarellita mientras yo estoy aquí trabajando en los videos del día de hoy. Y pues yo creo que aquí les voy a dejar este video para que así se vayan a mirar todos mis otros videos. No se les olvide irlos a mirar. Y luego también no se les olvide dejarme siempre su dedito para arriba y dejarme su suscripción, que es lo que cuenta, mis amigas. Suscríbanse, no se les olvide. Es totalmente gratis, no les van a cobrar absolutamente nada. Así que suscríbanse. Las quiero mucho. Las miro después. Besitos a todas. Adiós. Que el Eterno me las bendiga.